Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a G40, aquí está Ran de nuevo. Volvemos a jugar a este jueguito que tantas ganas le tenía en su momento. Y ahora lo estoy pudiendo jugar gracias a esta edición HD que han hecho. Ay, estaba ahí echándome una siestita. Vamos, muchacha. Vamos a descubrir el secreto de Puente Viejo. Mira, ¿os habéis fijado? La figura era como uno de los... ¡Me cago! ¿La puedo soltar? ¿Te imaginas ahí como las películas? Como la película de... Límite Vertical, me parece que se llamaba. Se le caía a la muchacha a Stallone. Siempre este Stallone. Avísame cuando hagas estas cosas. ¿Es un susto? ¿Vamos para adentro? Dame un momentito. Mira, puedo coger... No sabía. También puedo, supongo, lanzarlos. Ah, anda, puedo saltar con ellos. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué no te quedas a mi lado, niña? Es que eres gilipollas, macho. Ah, es como cucarachas, ¿qué es eso? Tom, lanza. Uf, vaya puta mierda de lanzamiento. Y encima se me ha apagado el fuego. Quédate ahí. A ver, voy a intentar lanzárselo, ¿eh? Está... Joder. También no me sé los controles, ¿eh? Perdonadme por las cagadas. Me pasan cada 2x3. A ver. Pequeño, ¿qué tengo? Estate quieta, no me des susto. Estate quieta. ¿Me estás dando unos sustos? ¡Ahora! ¡Mierda! Al menos a los cangrejitos, coño. A ver, cangrejito. Esto va para ti. ¿Está aplastado? No hace nada. Pues venga, se les den por culo. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Justo ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Cabrón! ¡Te acercas a ella! ¡Se te ocurra acercarte a ella! Estoy aquí mirando hacia un lado. ¡Cabrón! ¡Toma, toma! ¡Toma ya, coño! Bueno, ahora solo quedan estos cucarachejos que no deben ser muy complicados. A ver, mira. Ahí, ¿dónde está? Ahí. Mira. Saca la cabecita, pequeño. Toma. ¿Dónde estaba? Ahí. Venga, sube, sube. Ahí. Qué asco. ¿Me dan un repelús? Bueno. Conclusión. Los nuevos malos. Mira, este no puedo cogerlo. Bueno, también hubiese sido un poco ridículo. No, pero a lo mejor podría ser empujarlo de alguna forma o algo. Arrastrarlo, tipo Zelda. ¿Ah? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué hacemos? ¿Saltamos? No, no creo. Por el otro camino. Lo habéis visto que había el otro caminito. Ah, seguramente moviendo las cosas, la cosa de ahí abajo, seguro que se abre el otro caminito. Mira ahí. Esa caja está. Ah, mira. La caja está pidiendo a gritos que se moviese. Bueno, a ver si Charlie se anima a subir algunos videitos, porque he estado viendo que estos días ha estado la BlizzCon, no sé si lo habéis visto vosotros o no. Han presentado nuevos muñequitos de estos, ¿cómo se llaman? Nuevos personajes para el combate de estos y tal.
Y lo siento, es que yo no tengo ni puta idea de... Tengo muy poca idea de Starcraft, ¿eh? Y la verdad es que te prometían, aunque algunos... Y yo siendo un total inexperto, me pareció que era un poco puta mierda, no sé. Yo le preguntaré, ¿eh? Bueno. Te dejo ahí arriba, ¿no, niña? Mejor. Sí, ahí. A ver. ¿Podrás bajar tú aquí conmigo? A ver si... No, no bajas ni de coña, ¿no? A ver, dame la manita. Por aquí. Nada. ¿Qué pasa? Ay, vale, vale. Ay, estás asustada. No te preocupes, pequeña. No te preocupes. Pequeña, baja. Yo no puedo. Vale, vale. Pues quédate ahí arriba, ¿eh? Sube, sube. Pregunto cómo tiene agarrado, sube, cómo sube la cadena y sube con el palo de madera en la mano, pero bueno. Vale. Sencillo. Vale, pues abro aquí. Ahí la niña ya sale. Ya entra por esa puerta. Mierda. ¿Qué coño va a salir de ahí? Joder, ¿qué pasa si me ha puesto aquí abajo? Vale, da igual. Sigamos con la ciudad. ¿Veis? Ha pasado algo con la niña. Yo no he movido la cámara así, ¿eh? Ha sido el juego. Voy a ver qué hay por aquí arriba. Por aquí por consigo algún arma. Como le estén pillando a la niña, me he jodido. A ver. ¿Hacia dónde voy ahora? ¿Subo por aquí? No, por aquí no llego. Mierda. ¡Oh! ¡Fail total! Me ha venido la onda expansiva esa. Bueno, nada. Dame la mano pesada. Bueno, esto ya me los conozco. Familia Cucaracho. Venga. No, que tiene que bajar la niña, asustarse. Entonces ya empiezan a salir. Joder. La verdad que... Empecé a pensar que es un cruel Son of a Bee. No voy a decir palabrotas, aunque sean en otro idioma. Con 200 que he dicho ya. ¡Toma! Ese golpe, la verdad, que me han dado de gratis, ¿eh? Porque no entiendo muy bien. ¿Dónde está la niña? ¡Ah, mira! ¡Qué lista es! Pues... No sé qué os estaba comentando. Sí. Nada, que... Que la verdad que estoy viendo... Ya hay un poco más de variedad con los cucarachillos, pero no... Como que les falta un poco de chicha a los enemigos, no sé. No sé si... O algún personaje. No lo sé. La verdad que me está causando una de problemas esta niña. O sea, van a por ella, ¿no? Me vais a llamar cruel de... Ahora, ya me he acordado. Me vais a llamar cruel de mierda. Pero vamos. Aquí paz y después gloria, ¿no? O sea... Podría pirarme ahora mismo, dejarla ahí. No sé por qué... La pompa esa no creo que me coja si me necesito en otra habitación. Se ve que hay más cosas por ahí abajo, pero no.
No sé si he estado o no he estado. Bueno, a ver, niña, tú quédate aquí, que papá va a hacer el trabajo. Que voy a cazar un... Voy a cazar un oso para cenar. Es que quiero ver exactamente qué es lo... Desde dónde la cogen, cómo la atrapan. ¡Mira! Un sofacín. Ah, vale. Ella abre esta puerta, entra, baja por aquí y entonces los monstruos salen. Vale, correcto. Para arriba. Esto es lo que os estoy diciendo de la dificultad de maniobrabilidad en los juegos antiguos. Es muy típico en los juegos de Play 2 y Play 1, eso de estar saltando 20 veces para agarrarte un borde. Ay, joder, todavía no me entero de los modos. Blanquita. Que no son exactamente los habituales. O los habituales de esta generación. No sé si... Es que ya se me ha olvidado. Vale. Bueno, directamente a por ellos. Y a protegerla. ¡Uy! Estos son como... ¡Hijo de puta! ¡Coño! Me ha hecho ahí un... Se ha deslizado con las rodillas, ¿eh? Como las... He hecho Michael Jackson ahí. Hijos de puta, eso no me lo habían hecho antes, ¿eh? Qué cabrones. Vale, solo tengo que agarrarme a este y ya está, ¿no? Son los pequeñajos, ¿eh? ¿Ha muerto o no ha muerto? Sí. ¿Estás bien, guapa? Coño. Ah, mira, mira, hay otro allí. Puta. Ve, pequeño. Sí, sí, estoy despistado. No me he dado cuenta que vienes. Odio este arma, macho. Es de las peores que hay en el mundo. La verdad es que de todos los videojuegos, si piensas... Creo que es de las peores armas que le pueden... Que te pueden dar. Dadme una Keyblade, coño. Bueno, chicos, ya hemos llegado al siguiente sofá. Creo que voy a ir jugando de sofá a sofá, ¿eh? No sé, solo más o menos. Mira, esta vez hemos tardado, no sé cuánto, 12 o 13 minutitos. Sí, son un poquito más cortos de lo habitual, pero... Pero así podemos ir subiéndolos más, quizá con más velocidad. Pero vamos, espero que os haya gustado y... No olvidéis suscribiros, a like y a todas esas cosas y nada más. Nos vemos en el canal. Rant fuera.